A ver, otros, flores, 2 de 9, 4 de 10. Seleccionar estilo. Aluminio. Supongo que equipar estilo. Vale, este me parece que es para el tipo, para el barco. ¿Eh? Lazos de piedra. Las criaturas. Y la historia. Es un skin, sí, tiene pinta de que es un skin. Lo has dicho bien, matón. ¡Oh! Jolín, vaya cambio, ¿no? Míralo. Me mola el otro. Me mola mucho más el otro, pero bueno. Tiene pinta de que este va. Este se va a oxidar más rápido. Pero bueno, en sí. El... Bueno, no debería. Si es aluminio. Antioxidante. A ver si voy en contradirección. Por supuesto, voy en contradirección. No podía ser de otro modo. Venga, va, damos la vuelta. Me choco, me choco, me choco, me choco, me choco. Oh. Vale, si era, era ahí, es ahí. Si es ahí, la antena está aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí enfrente. Por aquí no se puede entrar. Lo bueno es que, aunque... Tiene que entrarse de otra manera, tiene que ser por la otra zona. Por aquí tampoco. Tengo que dar un rodeo. Vale, por aquí me deja. Lo bueno es que el barco, por mucho, aunque se, aunque te choques, no se estropea, menos mal. Vale. Es ese edificio de enfrente. Tiene que haber alguna manera de subir. A ver, espérate, que a lo mejor está aquí. A ver. Sí. Es aquí, es aquí, es aquí. Me lo apuntaba en otro lado, pero es aquí. Aquí es, aquí es. A ver, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Dios, qué guarrada es esa, tío. Mucho, de verdad, con lo fácil que es. Es una oruga. Ya está. Dios, qué guarrada es esa, tío. No sé, no sé lo que era.
Perfecto. Ahora corremos más. Ya me he enterado. Vale, que descanse ella y ya voy yo. De aquí no habrá mucha faena, ¿no? Genial. Ordenadores, algo de un disco, tocadiscos y teléfonos. Ah, muy bien. Hemos localizado otro. Otro lugar. Importante. Definitivamente parece ser que 2022 va a ser un año muy muy bueno para los videojuegos, ¿eh? Claro, había muchas cosas que estaban pendientes de años anteriores. Y se nota. Después de 2 años de... Yo creo que los 2 años de pandemia para las desarrolladoras, entre comillas, les ha venido bien. Porque no tenían que sacar juegos. No estaban obligados a sacar juegos. Les han dado, un plus para seguir trabajando tranquilamente. Ostras, tío, es una montaña rusa. ¿Cómo mola? Es una montaña rusa, míralo. Espinazo de la serpiente. Y un árbol ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que es esto? A ver, porque estoy perdido ahora. La cúpula. Ah, vale, esto. Yo digo, ¿qué es esto? Claro, es nuestra casa. Es nuestra casa. Y digo que es la nuestra casa. Buah. Tenemos marejadilla, ¿eh? Se nos va el barco un poco. Ahí, 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 ahí. Vamos a encontrar otra reliquia. Anda, mira, una balanza. Veo el directo, lo veo que va a 2 por hora, ¿eh? Vaya tela. No sé cómo lo veréis vosotros, pero vaya tela.
¿Y ahí qué hay? Madre mía, muchacho. Me quedo sin barco. Esto tiene pinta que es una atalaya, que sí. Sí, es una atalaya. Vaya tela. El barco va a su rollo. Bueno, está guay porque vas encontrando cosas. Va. Tenemos tormenta, chicos. Está muy bien hecho esto, ¿eh? Lluvia. Ahora de repente lluvia. Tiene pinta de, no sé, central nuclear, depósito de agua, yo qué sé, tiene una pinta rara. A ver qué tenemos por aquí. Que siempre se me olvida, tío. Siempre lo hago desde un punto bajo. Tengo que hacerlo de un punto alto. Vale, tenemos otra semilla ahí. Y esa la tenemos al lado, ¿eh? Vale. Pues creo que vamos a coger el mejor. Lo que nos mejora. La semilla está ahí. Ahí está. Eso parece. Sí, sí, es una mejora. No, no es una mejora, es una reliquia. Y el barco sigue a su rollo, con vida propia. Y me paso de frenada. A ver. Se llena de agua el barco, tío. Ahí va un reloj. El barco se llena de agua. Por el lado derecho, mira, mira. Se llena de agua. Bueno, pues vamos para acá. Vamos a hacer la semilla esta, que será un ratillo, se nos va a ir un rato. Y con eso terminamos. ¿Qué pasó? Ahí va, chaval, si es un... Es un pez espada. Pero no lo he pillado.
No lo he pillado, no lo he pillado. Mira, y aquí hay un poco de playa. Fíjate, hay arena ahí y todo. Curioso, ¿eh? Aquí hay arena. Ahora. Ahora, venga. Vale, tenemos caracolas aquí también. Piezas cosméticas de moño. O sea que entonces tenemos la posibilidad de cambiar el barco y cambiar a los personajes. Vale. Ya vamos pillando el tranquillo. Eso de Let's Go lo dice en inglés, ¿eh? Vale. Jardines Columbia. Vale, vamos a ver, por aquí hay que echar un buen vistazo. Me está diciendo, necesitas esta piedra, quieras o no quieras. Muy bien. Todos miran hacia el cielo, ¿eh? Mira la luna, qué grande se ve. Y cómo va pasando el día. Mira la luna cómo se posa. ¡Guau! ¡Qué chulo, tío! No pasa nada de cutánea. Ahí va. Estaba la luna ahí hace un momento, hace pum, ha desaparecido. Hace un momento estaba y ahora ya no está. Pues yo creo que semillas creo que quedan. Haciendo esta, puede ser que nos queden dos si acaso. Y yo supongo que, a ver, el juego. El juego puede ser lo largo que tú quieras si tienes que hacer. Si quieres completarlo por. Y hacer todos los ítems. Recogerlos todos, como estoy haciendo yo ahora.
Otra roca más. Otra piedra del riñón. Pues si tengo que coger esto, será porque tengo que ir por ahí. Por aquí. No. Entonces esta piedra, ¿para qué es? ¿Puedo pasar por aquí? No puedo subir. Pues la piedra esa no sé para dónde tengo que ponerla ahora mismo. Ahí tenemos un libro. Espera un momento, voy a bajar. Tiene pinta de que este es el camino que tengo que tomar. No sé para qué me dan esa piedra ahí. Pero... Vale, vamos a ir por aquí, a ver. A ver qué hay. Puede ser que haya... Mira, una flor. Ahí está. Estupendo. Bueno, como la roca no sabemos para qué es, se queda ahí. Ah, muy bien. Vamos por aquí. Arriba. Eso es. Arriba. Buena chica. Hay como un huequecillo ahí, no sé yo si se podrá ir de alguna forma. Vale. Tenemos que activar esto y entonces ahora sí que necesitaremos la roca. Vale, ya sabemos para qué necesitamos la roca. ¿Cómo se llega ahí? Buena pregunta. Vale, parece que desde un punto inferior. Por lo cual...
Es un punto inferior. Míralo, 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 míralo. Aquí es. Está bien escondidito, estaba bien escondidito. Estamos ahí, aquí. Creo que cuando llegas aquí tiene pinta de que hay otro, tiene que haber otro libro más como mínimo. Puede ser que hayan dos o tres. Eso para subir. Y aquí, por aquí no se puede ir. Voy a aprovechar, y aparte de que hace un muy buen día, aprovechando que hace un muy buen día, otro libro más por aquí. Vale. Hemos pasado toda la noche en vela. Hay pingüinos. Qué chulo. Es extraño. No sé si es por aquí por donde tengo que ir, pero es que... Buah, chaval. Es una sirena. Míralo. Hay un secador ahí. A ver aquí. Bien, 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 bien. Me da la sensación de que haya... Ah, bueno, claro, esto
Tiene pinta, sigue cayendo agua. Estamos subiendo. Esto es un rascacielos. Tiene pinta de que es un. Bueno, un hotel. Vale, por aquí hay algo. Se escucha la musiquita. Y secadores del pelo tirados, colgando. Vale, hay otra. ¿Habrá algún lugar donde la planta negra haya perdonado la vida a la gente? Los atacaba, ¿eh? Se los ha cargado a todos. Qué lugar más curioso el árbol. Vale, yo creo que estamos en la misma zona o casi. Vale, ubicación añadida al mapa. Nos interesa mucho los. Vale, un momentito, chicos. Vale, seguimos, chicos. A ver si. Espero que luego, después en la edición, quede mejor, porque vaya tela. El juego este. Me estoy planteando en vez de hacer directo de este juego, a grabarlo directamente, porque. No sé si es porque. No sé si tiene que ver con. Por el hecho de que lo estoy jugando en directo. No lo sé. Pero es que el juego tiene unos lagazos. Y lo tengo todo limpio. Joder, se ve esto enorme, ¿eh? Más enorme todavía. A ver, desde aquí. Espectacular. ¿Cómo se ha quedado esto, eh?
Tiene que ser la optimización, sí. Porque no es normal. Vale, y ahora... aquí. Vale, pues hemos llegado ya a la cúpula. Voy a subir, porque aquí tiene que haber algo más. De hecho, lo he dicho. Tenemos un libro. Vale, pues me faltan dos. Tiene que haber encontrado otros dos más. Tienen que estar por aquí. ¿Esto es para bajar? Bueno, a ver a dónde me llevas. Si no, vuelvo a subir. Vale, ahí hay un libro. Pues va, me va a bajar hasta... Bueno, puedo toquetearlo todo, pero... de 9. Sí, esto es para venir directamente aquí. Vale, no me interesa de momento, pero es que aquí entre medias hay un libro. Tiene que ser la optimización, tío. Tiene que ser la optimización porque uf, hay momentos en los que va bastante bien y luego es una pena. Vale, aquí hay un libro. Aquí. Ah, pulsa E para omitir. Podemos omitir el tener que estar subiendo y bajando. Podemos cambiar el moño a la muchacha. ¿Ves? Mírala. Mira qué mona. Pues tiene que haber alguna forma de subir más. Aquí hemos encontrado esto. Ahí hay otra casa. Lo que no sé, no parece que en esa casa haya libro. Ahí no hay libro. No lo parece.
Puede ser que yo pueda. No, por aquí no puedo bajar. Es un punto intermedio por ahí, hay un libro ahí, lo he visto antes. Me quedan cuatro. Yo pensaba que eran tres o cuatro los que quedaban, ¿no? Quedan cinco. Ya volvemos a casa. Al principio los recibían cálidamente y con los brazos abiertos, como si fueran de los suyos. El hermano empezaba a creer que ella tenía razón. Al principio. O sea que entonces han ido a otros lugares, han encontrado a personas, pero les han tratado mal. Por los dos. Pues es un buen momento para dejarlo. Chicos, es un muy muy buen momento para dejarlo. Pues nada, espero que os haya gustado. Como siempre digo, cualquier cosita la podéis comentar. Si lo estáis viendo resubido por YouTube, recordad darle un pequeño like, suscribiros. Y muchísimas gracias a los que habéis estado en Twitch aguantándome y teniendo tanta paciencia, ¿eh? Tanto a Atom como de Cutania, que se ha pasado un momentito. Muchas gracias, jóvenes. Ha sido un placer. Espero que paséis un buen día. Cuidaros mucho y hasta más ver.